Miren, amigos suscriptores, el paisaje donde me encuentro ahorita. Qué chulada, miren. Estoy aquí situado, aquí por estoy situado aquí en dirección de la de Colonia Nueva Guayapa. Colonia Nueva Guayapa queda, aquí va el río para abajo, para el puente. La colonia queda para acá. El mango queda para acá. Cuidá para arriba, para arriba. Y ustedes se preguntarán que por qué pues ando solo y qué ando haciendo aquí. Pero vine a hacerle unas tomas aquí al río. Ando con David, con Elvin, mi primo, y con Elisandro, mi primo. Andamos cuatro conmigo. Y hemos venido pues a ayudarle a los muchachos a llevar un ganado ahí para otros potreros. Y está un poco retirado, no mucho, pero cuesta con el ganado que no está acostumbrado así a andar saliendo mucho así. Cuesta un poco, entonces por eso es que los vamos a sacar a la calle y es ir protegiéndolos bien ahí, que no se vayan a meter a las casas y todo. Así que esto va a estar buenísimo, ya van a ver. Oye, la anda pelando, mi ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? Yo tiro la patilla para ponerla así en ti. No, pero no está jugando allí. Y yo con mis tiburones, hijo de puy. Miren qué chulada. Qué paisaje más hermoso. Para aquí está situado pues todo, Colonia Nueva Guayapa, miren. Todo aquí. Esta parte aquí, la parte principal es el Someta. Allá anda el ganado que vamos a ir a traer. Allá. Allá andan las vaquitas que vamos a ir a traer para llevarlas para otro terreno. Y como les iba mencionando ahí, pues está un poco difícil porque está un poco lejos, va, pero pues ahí las vamos a llevar con cuidadito. Esa es la idea de venir varios. Bueno, aquí había camino, pero ya no está. Esto está pantanoso. Dios mío. Joder. Me vine a meter en la propia poza. Miren, ahí está la leñita, miren. Se ponen los trozos gruesos primero porque ellos aguantan más la humedad. Y la leña delgadita ya va encimita. Así que aquí andan, miren. No sé cuántas vamos a llevar, pero vamos a llevarlas para allá. Así que no se pierdan ahí lo que viene a continuación, porque vamos a cruzar el ganado allí, vamos a cruzarlo el río también, y va bastante grande, ahí vamos a tener mucho cuidado con las vaquitas porque va
va un poco grande. No, no crecido, pero va como anoche creció un poco grande. Pero pues no se pierdan en esta gran aventura que vamos a tener ahora. ¡Chilipuca, chilipuca! Pero... sí, porque ella las fue guiando de una vez. Bien raro, voladito. Da vieja poza, dicen que es buena para pa pescar. ¿Sí? Depende de la suerte. La cancha está bonita, dice William, pero la calle está un poco malita. Sí, pero este es un callejón. Tienen que seguir a los bichos, estas cabronas. ¡Ya, ya, ya! ¡Pues! ¡Chíflenle, chíflenle! ¡Chíflenle! Ahí va, ahí va. ¡Ah, no, hombre! Ya lo hicimos. Yo pensé que iba a estar más... ¡Ya! Yo pensé que iba a estar más perro aquí la pasada. Pero ya estuvo. Ya, ya. Busque, busque, niña. Esa sí. Había un dios ahí, che. Estos bichos sí les costó pasar de ustedes. Papá le cuaja, andate por el callejón, Pepi. Sale licuado. Sale licuado como que una brasa llevaba, che. Mira, le digo, pues, como que si es cigarrita. ¡Vámonos, cigarra! No. Ya les pasó, ya, mire. ¡Viejón! Pues, ¿cómo se los presenta a usted? ¡Ay, mire! Dale, adelante, Ley. Uy. No, 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 no. Uy. Uy. A David en Dios. Con las nalgas lo iba a levantar ese chivo. No, pero no se las he metido agua. Mira. Vamos, chilipuca. Y ojalá el nombre de la chilipuca se me grabó. Hola,
Ya caminamos como un kilómetro ya del río para acá. Jue. Ya trepamos al borde. Y ahorita vamos a agarrar ya. Ya vamos a agarrar para abajo ya. Pero ya van a ver. El lugar tan bonito donde vamos a ir a dejar estas vaquitas. ¿Pisto? ¿Hay pisto? Es que las chivas quieren pasar, pero estas no las dejan. Bueno, así que ahí estuvo la aventura que tuvimos para traer este ganado. Todavía falta. Ya les voy a hacer una pausa y ya nos vemos. Ay, vos te estás quedando, ¿no? Ay, se me estaba escondiendo. Ahí va Lisandro, miren, 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 miren. Miren, miren. Mire. La bota me va. Espere, que saque la bota, Lisandro. Sí, ya la lleva, ya. Es que le quedan algo flojón a las botas. Oye, David, hoy te voy a la bota. Uy, sí, mire, descalzo de aventor, cabrón. Qué bárbaro. Métete en la boca, yo. Hasta la nariz enterraste, bolizo. Qué bárbaro. Pero hoy sí, va, ahí quedaron ya. Este limpado. Ya se quería enlodar el viejo. Un poco de tierra, vos estás viendo nomás. Dios mío. Vamos a revisar un portillo aquí, pero. Aquí hallamos el portillo. Estamos viendo ahí que lo viene siguiendo alguien y no atinamos nosotros. No atinamos quién será. Tantos minutos. Tengo afusilados, dos. Voy. ¿Qué está allí? Corre. Si me mueve, suelto la bala. Mira lo que te está esperando, David. Como él viene apuntando, yo no voy a agarrar porque está. Tanto viene apuntando. Andaba una gana de lodar de pisado, ¿qué? ¡Qué hijo de lule más hermoso, vaya!